Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Paper Mario. Y vámonos, que nos vamos. Que nos vamos al siguiente mundo, chicos. Mundo nuevo, a ver qué nos encontramos. Preocupados por la salud de Pisty, Mario y compañía abrieron la quinta puerta. Aún tenían que encontrar tres corazones puros. Y la destrucción del mundo era inminente. ¿Tendrá Mario suficiente tiempo para salvarlo? ¿Y qué artimañas le preparaba el Conde Cenizo y sus compinches? La aventura se hacía más peligrosa y emocionante a cada paso. Vamos, la verdad que sí, pero yo no quiero... Estoy muy triste porque en el capítulo 5 nos vamos a pegar con macachos y yo quiero al bandolero verde, quiero al señor L. ¿Dónde está señor L? En el centro de Rocópolis le pegan macachos. Le pega muy fuerte. Ahora qué bonita las nubes ha hecho con cuadraditos, tío. Queda todo guapo, ¿eh? ¿Eh? ¿Y estos indígenas raros? ¿Vamos a salir en mitad del aire? ¡Menuda hostia! ¡Se va a pegar el Mario, tú! ¡Oh, cielos! ¿Dónde estamos? No mires para abajo, Mario, no mires. Desde la SAPC a una hermosa vista, pero no veo el corazón puro. Un momento, ¿desde el aire? ¡Oh, no! ¡Tremendo hostia! ¡Se va a pegar el Mario! ¡Oh, Rockity, Rockity, Ro! ¡Roca, Rockity, Ro! Oye, gran roca, que te lo ve, que todo lo ve. Rocolitas son solo roquitas. Rocolitas necesitan ayuda. Oye, ayuda, rocolitas. O rocolitas harán crack y entonces no más rocolitas. Fin de rocolitas está cerca, ¿no? O tenemos que seguir roquiteando. Esto me va a costar leerlo la vida. Sálvanos, oye. Rockity, Rockity, Ro. Roca, Rockity, Ro. ¡Oh, piedras! ¿Qué? ¿Pero qué piedras? Esto me está pareciendo magnífico, tío. ¿Estás bien? ¡Anda, ganga! ¿Has visto persona caer de cielo? Sí, Jasperoide, creía que se iba a la piedra. Que se iba a la piedra, oye, tiene forma rara, ¿no? Igual es enviado por Gran Roca, que todo lo ve para ayudar. ¿Esa cara peluda dices? Pero creía que Gran Roca todo lo ve, enviaría a alguien... guay. ¡Cállate, oye! No dudes de Gran Roca todo lo ve. Seguro que tienes razón, oye. Hostia, qué guapo esto. Un momento, un momento. ¿Qué piensan ahora que el Mario es una deidad o algo? Bueno, es el enviado, es el... Esto es un isekai en toda regla, ¿eh? Siervos de Gran Roca que todo lo ve, sois grandes piedras, nosotros gravilla. ¿Dónde estamos ahora? ¿Y qué clase de cosas sois? Esto es comarca Rocolita. Yo Rocolita, él Rocolita. Esto es cámara Rocolita. Es fácil, oye. Bueno, este es Cuarzo, jefe de Rocolitas. ¿Rocolitas? ¿Qué? Son como los trogloditas, pero con roca. Oh, siervos de Gran Roca que todo lo ve. Rocolitas tienen problemas graves. Gran, gran peligro. Un día vinieron personas plantas raras. Rocolitas raro llamó a criaturas Florosapiens. Raptan muchos rocolitas, éramos roquitas pacíficas, así paz es difícil. Equipo rocolita de rescate ahora necesita rescate, es fin de nuestras rocas. ¿Cómo salvamos a rocolitas? Cuarzo no sabes y perdemos rocolitas. ¡Qué mal! ¡Rocolitas necesitan solución! ¡O rocolitas se extinguirán! ¡Qué mal, oye! ¡Qué mal rollo, oye! ¡Me encantan los mensajitos de abajo! ¡Reduce a Florosapien! ¡Salva, colega secuestrado! ¡Ayuda a Rocolitas! ¡Qué va, tío! ¿Qué? ¡Oye, qué mal! ¡Anda, ayuda a Rocolitas, por favor! ¡Cuarzo suplica! ¡Ni caso! ¡No te importan penurias, Rocolitas! ¡Qué mal! ¡Oye, extinguidos! ¡Fin de Rocolitas para siempre! ¡Qué mal, Rocolitas se desprecian! ¡Débiles, no servís de nada a esa Gran Roca que todo lo ve! ¡No sois robustas rocas, sois sucios preduzcos! ¡Venga, vamos a ayudarle, ¿no?
Por favor, oye, piénsatelo, anda, hazlo, venga, vence a Florosa, piensen, llevarán amigos, rescata a Rocolita, venga, vale. Que sí, no me tomas la piedra, Rocolita, se os deben mucho, oye. ¡Terrible, oye! ¡Rey Marchutis ha vuelto! ¿Qué, qué? ¡Rocolitas de ciudad fueron secuestrados! ¡Por favor, Rocolitas necesitan ayuda! Y acaban de los Rocolitas tan narices. Siervos de Gran Roca que todo lo ve, ¿habéis oído, no? Por favor, ayudad a Rocolitas, ayudad, por favor. Y acaban de los Rocolitas. ¡Hasta las, vamos! Hostia, me encanta. Tienen aquí una una cadena de música, tío. Pero todo hecho de piedra, increíble, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Porque esto se puede... No, no se puede subir ahí, ¿no? Hostia, tú, Rocolita para arriba, Rocolita para abajo, ¿eh? Los Rocolitas, no sé qué Rocolita, no sé cuántos Rocolitas. Madre... ¿y esta flor? Parece saca del... del Plantas contra Zombie. Mira eso, tío. ¿No habíamos visto ya uno antes? Sí, es verdad, será una raza poco común o algo así, ¿no? Sí, es una raza poco común. Justo a tiempo, necesitamos un limpiador de corazones puros. ¡Genial! ¡Oh, llevadme! ¡Llevadme! Mario, esa extraña criatura parece saber algo del corazón puro. Nuestro superpoderoso líder, Rey Marchutis. Marchitus, no Marchutis. Rey Marchitus flipará con una raza. Con una raza nueva. Claro, Marchitus tiene sentido, son planta, ¿no? Vamos a machacarlo un poco y nos llevamos al tío. Nos llevamos, tío. ¿Pero qué estáis hablando? Esos son los pringados. Este pobre. ¿Cómo se ha quedado, eh? Ahora, para vuestra casa. Parece que el líder de estas groseras criaturas tiene el corazón puro. Deberíamos buscarlo. ¡Socorro! ¡Que se lo llevan, tú! El Plantas contra Zombie parece esto. Los Florosapiens están llevando a más gente. Vale, muy bien, yo me voy. No se puede hacer nada por aquí. ¿Ya veis por aquí? Vale, ni nada, el poblado este indígena, ¿no? De los Rocolitas. Quiero ropa Rocolita, ¿eh? ¡Buah, va, quema la piedra! ¿Quieres que Ignito salga de casa? ¡Ignito no es tan tonto, oye! Parece una pizza del Tetris, tío. Aquí no hay Rocolitas, oye. De verdad. Estúpido Florosapiens, sois malos. Qué bueno esto, es increíble. Mira las mini casitas estas, tío. ¿Cuándo vamos a poder entrar en ellas? Que hemos visto ya un montón. Vale, puntito de guardado. Llego a la partida, por supuesto. Mira, 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 aquí otra. Es que se tiene que poder, tío. Tiene que haber una opción de hacerse chiquito o algo. Tiene que haber un pixelito para hacerse chiquito. Estoy seguro de ello, ¿eh? ¿Es que se lo llevan? Oye, me pregunta hacia dónde. Hacia la izquierda. Debemos seguirles. Hacia la izquierda, te lo digo yo. Vale, aquí va a ser todo de plantita, ¿no? ¿Ve aquí qué hay? Espérate, primero voy a cargar el pesado. Te has expulsado el huevo y ya. No te creo. No te creo, el bicho está asqueroso, es verdad. ¡Hostias! Pues nada, otra vez para adentro. Se ha quedado buen día, ¿eh? Sí, sí, capítulo 5-1, ya. Espérate, pero me tengo que comer la intro otra vez. No, o sea, de broma, ¿no? Caeré directamente y ya. Ah, vale. ¡Oh, pero está la gente aquí! ¿Estarán las tiendas abiertas o algo? ¡Vamos! ¡Ahora hay gente! ¡Ponte las tiendas y todo! ¡Vamos! Que no sepa de que yo entro a la tienda, si no hay nadie entiende. ¡Muy buenas! ¿Qué es esa fruta rara que tienes ahí arriba? Comprar, ¿qué tienes ahí? ¿Esto qué? Que regenera 10 PC. Bueno. ¡Soy la forma! Esto para adentro. Quiero uno. Dame uno, hombre. Que bueno, no, es que es la caja sorpresa, tío. Es el Lucky Block. Esto hay que hacerlo sí o sí. Bueno, ya hablaré con esta gente. Vamos a rescatar a sus amiguetes, ¿no? Pobrecitos. A ver, ¿esto qué me dice? ¡Qué cara más triste! Oye, vida no va bien. Secreto de vida. Encuentra algo interesante. Así irá bien. Hay muchas cosas. Jasperoide te cuenta una. Oye, ¿ves tres bloques en fila? Golpea así. Izquierda, derecha, centro. ¡Oh! ¡Ojo!
Algo interesante pasa. Oye, Jasperoide no te toma las piedras. Izquierda, derecha, centro, ¿no? Vale, vale, hay algunos bloques esos por aquí, ¿no? ¿No? Vale, vale, lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. Joder, Jasperoide, que nos acaba de soltar aquí un pedazo de truco, ¿tú? ¿Tú qué me cuentas? Basura al río Roca todos los días, sí. Tiro y adiós, Roca. ¿Qué? ¿Qué hace Granito? Tira basura al río, claro, piensa. Devolvemos basura a la naturaleza, no podemos desperdiciar basura. Todos lo saben. Hostia, tú, así estará el río, ¿eh? Rocolitas viven aquí hace tiempo. Cazaban en paz, pero fin, Rocolita está cerca. Florosapien raptarán pronto y ya. Oh, gran Roca que todo lo ve. Rocolitas suplican ayuda a pobres Rocolitas. Muchas gracias lo de los Rocolitas, tío. Y cómo hablan. Es buenísimo, vale. Estos bichos no quiero ni volver a verlo, ¿eh? No, esto no, esto. Ahí estamos. No quiero ni volver a verlos, te lo juro. Quiero ver si hay algo en la tubería esta, que sí que hay. ¡Qué asco de bichos, tú! Pues mira, tenemos aquí bichetes, vale. Vale, está muy duro, espérate. A ver si está lo suficientemente duro para esto. Pues sí, sí que está lo suficientemente duro. La madre que los parió. Pero para mis bombas también. ¿Son lo suficientemente duros para soportar mis bombas? No. Pero es que esta gente había que matarlo así, ¿verdad? Claro, claro, claro. Estos se mataban así, tío. Venga, te lo comes. Y listo. Vale, así sí, hombre. ¡Oh! ¡Tesorito! ¡Vamos! ¿Qué nos dan? ¡Cromo de Bowser! ¡Ojo, eh! ¡Cromito de Bowser! ¡Vámonos! ¡Qué buena! Tendría que ser Bowser en plan de... ¿Qué? ¿Cómo es que tenéis un cromo mío? O algo así. Estaría todo guapo, tío. Mira, son los bichos estos de piedra que me daban harto de rabia en el... En el Paper Mario otro, tío. Eran súper cansinos. ¡Ay, mira este! ¿Tú qué haces aquí? ¡Ay, le hemos roto el caparazón, pobrecito! Me ha dado pena, ¿no? Vale, vamos por aquí. ¡Ay, que están los bichos estos, malditos! Joder, es que parezco tonto todo yo también, ¿sabes? Espérate, ¿con Bowser los puedo matar? Que siendo de piedra no me queda muy claro, ¿eh? No, Bowser no les hace nada tampoco. Vale, vale, pues me cambia Mario. ¿Y con el... esto de Peach? ¿Me harán daño? ¡No! ¡Vamos! ¡Viva Peach! ¡Viva Peach! Izquierda, derecha, centro. No sé si a qué afecta, pero bueno. No me voy a quejar, están cayendo monedas. Hombre, no, eso no se hace. Veneno, no, eso está feísimo, tío. ¿Se pira la planta o qué? Sí, normal. Y a ver, se va a quedar aquí todo el día, ¿sabes? Vale, vale, voy a cambiarme a Mario porque, claro, igual hay cosas por aquí en plan... No, nada, ¿no? Vale, vale, vale. Pam, 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 pam. Vale, aquí no se puede entrar. Vale, y esta tubería entonces para qué está aquí, si no se puede... Bueno, no sé, igual tiene enemigos de normal, pero no lo he visto. A ver, aquí algo, algo... Casi me voy sin pillarlo, ¿eh? ¡Otro cromo! ¡Vamos! Que ya lo teníamos, creo. El Clef. Creo que era el bicho este que de las piedritas, ¿no? Vale, aquí necesitamos a Peach, ¿no? Porque tenemos que, desde aquí, saltar con Peach y planear, me imagino, ¿no? ¡Sí! Pues ya está. ¿Algo por aquí arriba? No. Izquierda, derecha, centro. ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Vale, ahí podemos entrar, pero... ¿Qué es por arriba? Porque aquí hay como un caminito, ¿no? A ver, ni nada. Vale, vale, vale. ¡Qué bueno! Menos mal que nos hemos caído con los enemigos y hemos tenido que volver, ¿eh? ¡Mira que se lo llevan, tú! ¡Oh, cielo! ¿Los has visto por allí? Sí, sí, lo he visto. Tranquila. Tranquila, piscina. Vale, aquí parece que hay un bicho enorme. ¡Me cago en la hostia! No, por lo menos esto le afecta al fuego, ¿sabes? Por lo menos este le afecta al fuego. En algún momento caerá.
Está durísimo, ¿no? Me voy a inflar aquí a matar bichos a la vez, tú, mira. Pero ¿cuántos mamuts hay, tío? Has conseguido un pincho de carne. Un legendario pinchito que dobla tu ataque brevemente. Pues lo voy a usar, Vamos a darle. ¡Madre! ¡Qué hostias mete tú! Hombre, está caído bien rápido. Y tan rápido que ha caído. Ya dale. ¡No! Me está pillando como que le estoy dando ese bloque. Yo no estoy dando el bloque. Le estoy dando así, hombre. Ya está. Otro pinchito. Buenísima. Vale, 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 vale. Vamos a cambiar a Mario. Claro, igual yo no lo pilla porque le he dado en plan mal, ¿no? Claro, porque le puse con el fuego, le estaba dando por la cara, tío. Bueno, ahora miramos. O igual es que aquí hay que usar otra combinación. Aquí no es izquierda, derecha, tal. Igual aquí es, yo qué sé. Vete a saber, pero bueno, voy a tirar para atrás. Voy a tirar para atrás, vuelvo a entrar y ya está. Igual aquí es otra combinación, ¿eh? Pero vamos, me extrañaría porque... Solo nos ha dicho una. Y no me voy a volver a la ciudad a ver si me dice otra. En plan, no, no, es que... Si te encuentra otro. Pero bueno, por lo menos quitas aquí todos los mamutes. Estos nos han dado ahí un buen puñado de experiencia, que está bien. Yo creo que es por eso, porque ya de algún modo el Bowser le ha dado los botones mal. Pues no. Pues derecha, izquierda, centro. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora, tío? Porque hay ningún camino por aquí, ¿no? Voy a mirar a ver si por... Mirando por estos sitios hay algo que... Tenga la tubería detrás o algo, ¿sabes? Así vamos mucho más rápido. No va a parar. No tiene pinta que haya nada, ¿eh? ¡No! ¡Hostias! ¿Y cuál es la combinación ahora, tío? Me ha parecido ver algo ahí arriba. No, no, no. Sí, estoy yo ciego perdido. Ni nada por aquí, ¿no? Ni nada así raro, ni no. Es que además ya he mirado y aquí no hay. What? Pues. No entiendo, tío. ¿Ha sido por lo de Bowser o...? ¿O es porque harás otra combinación? Sí, es que claro, como es otra combinación, nos han jodido de la vida, ¿eh? Estoy probando combinaciones a lo loco, ¿eh? ¡No! Estoy probando ya, loco. Me quedan pocas combinaciones para probar ya, No, aquí hay algo que me estoy saltando y no sé qué es. Pero no creo que sea volver a hablar con Jasperoide que nos lo diga, ¿no? Sería muy la risa esto, tío. ¿Qué hago? ¿Vuelvo o algo? ¿Vuelvo? A ver, tampoco se tarda tanto realmente, teniendo ya en cuenta que hemos quitado enemigos de por medio y demás. Tampoco es una cosa... Pero algo me tengo que estar saltando, esto no puede ser así. O sea, no puede ser que me tenga que estar volviendo todo el rato. Sería un poco ridículo. De verdad que por aquí no se puede ningún lado, tío. Por aquí enemigos. Y por aquí arriba no tiene pinta de que se pueda llegar a ningún sitio, ¿no? Voy a probar, a ver si por lo que sea sí que hay por aquí camino. No, ahí está la pared. Ahí ya no hay más nada. What the fuck. No entiendo, tío. Lo único que se me ocurre es que porque Bowser le haya dado, ahora tenga que volver para atrás y volver otra vez para donde estaba, tío. O sea, es que lo único que se me ocurre. Voy a comprobar por si acaso. Ya digo que tampoco se pide tanto tiempo. Es entrar por aquí, dar una vueltecita para la izquierda y poco más, ¿sabes? A ver. Jasperoide, no me raye, Es más Jasperoide, ¿no? A ver. Aún tienes mala cara. Oye, no es cara de persona que va bien. Jasperoide sabe que necesitas poner sonrisa en tu cara. Juro que es por piedras.
¿Quieres oír? Pues claro. Jasperoide no dice gratis, pero tranqui, oye, Jasperoide no quiere dinero. Jasperoide solo quiere que digas porfa muy rápido y Jasperoide contará. Porfa. ¿Dónde está? No, ayudas a Jasperoide. Jasperoide tiene que oír porfa. Venga. Vale, tengo que ponerlo en minúscula, ¿no? Jasper no sabe si eso basta, oye. Hace una más y porfa otra vez. Popeta, qué pesado. Ya está. Jasper no lo siente, oye. Igual no lo está dando todo. Dilo tres veces y dale coña, oye. Venga, di porfa tres veces. Porfa. Por tres. No ayudas a Jasperoide. Jasperoide tiene que oír porfa, venga. Dios mío, Jasperoide, te voy a destrozar. Con lo bonito que me estaba padeciendo este capítulo, con los rocalitos estos. Dos veces. Tío, de verdad, o sea, ya no es el coñazo de hacerte y para atrás para que el Jasperoide te diga cuál es la combinación, sino que es que encima le tienes que estar aquí comiendo la oreja, tú. Le voy a poner tú muerto. Hostia, tío, pero qué fuerte esto. Sí, guay. Se nota que quieres oír gran secreto. Sí, Jasperoide lo siente, oye. Aquí tienes pequeña información. Será un poco larga, mejor escribe. Y así no te olvidas de... Oye, ¿qué dice? ¿Qué me está contando, Jasperoide? ¿Tienes herramienta para escribir a tiro de piedra? Venga, va, voy a coger un lápiz o algo, tío. Yo estoy flipando ahora mismo con el Jasperoide, ¿eh? Estoy ahora mismo, mira, tengo un papel aquí. Ya toma por saco, voy a coger este papel. Que este cuaderno es de los buenos. Mira, de hecho, un cuaderno del Mario, bien guapo. Vale, tengo aquí papel, me voy a apuntar porque ya no me fío del Jasperoide, ¿eh? Ya no me fío. Venga, Jasperoide, sí, hijo mío, cuéntame. Apunta todo esto, oye. Cuando veas tres bloques en fila, golpea así. Centro, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, centro, derecha. Izquierda, derecha, derecha. ¿Pero me estás vacilando algo? Centro, derecha, derecha, izquierda, centro, centro, izquierda, izquierda. Me estás vacilando. Venga, va, hombre, venga, pero esto qué broma es. Me está vacilando, gente. Izquierda, derecha, izquierda, 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 centro, centro. Como lo está apuntando mal, me pego un tiro. Eso es todo, lo tienes, lo haces bien y algo interesante pasa, oye. Me he pasado bien, oye, buena piedra. Mira, como la haya apuntado mal, como tenga que volver aquí. O sea, ¿cómo me puedo hacer un capítulo tan bueno como el anterior y ahora tenerme aquí como un imbécil? Tirando para adelante y para atrás para apuntar izquierda, derecha, centro, centro, derecha, izquierda, izquierda, derecho, centro, no sé qué. Pero bueno, por el amor de Dios. No sé, todavía me matará. Mira, pues subí de nivel pegando a la planta, vámonos. ¡Vamos! Subidita de nivel. Esto ha sido por clavarme todos los mamuts, claramente. Esto ha sido por clavarme todos los mamuts. ¿Me han dado como un objeto? Bueno, un melocotón, ahí se queda. Ya no, por un melocotón tampoco me voy a comer la cabeza. Vamos ahí. Pam, 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 pam. Pero esto qué, esto está siendo una clase de broma extraña. O sea, de verdad, tengo que hacer toda esta combinación de mierda. O sea, esto va en serio. Tengo que hacer toda esta combinación de centro, derecha, izquierda, izquierda, centro. Me parece una locura, ¿eh? Pues tiene toda la pinta que tengo que hacerlo, ¿eh? Tiene toda la pinta, gente. Bueno, pues vamos ya. Centro, derecha, izquierda. Izquierda, derecho, centro, derecha. Izquierda, derecha, derecha, centro, derecha, derecha. Izquierda, centro, centro, izquierda, 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 derecha. Izquierda, 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 centro, centro. Mira, si tengo que sacar yo esta combinación pulsando el botón a lo random. Vamos. Al igual, chaval. Yo me cago en la madre que los parió. ¿Y las plantas cómo saben esto? Ya sabía yo que aquí iba a haber algo. Déjame, Mario.
Ya sabía yo que aquí iba a haber algo, ¿sabes? Pam, para, pam, pam, para. Pero vamos a ver esto, qué clase de broma ha sido, tío. Me pareció feísimo, ¿eh? La madre que lo trajo. Menos mal que te ha avisado de, oye, voy a apuntar que te va a hacer falta, nene. Pero ¿a quién se le ocurrió esto? No me puedo ir por ahí todavía. Tenemos que ir a por los estos, ¿no? Que se habían ido para la izquierda. A ver, que yo por mí acabar capítulo O, ¿qué? Yo por mí acabar capítulo O. Porque vamos, se me entra una gana ya de irme a este mundo. Solo con esto me entra una gana ya de la troleadita. Vale, por aquí se fueron, ¿no? Es que no me veo si se fueron por aquí. No, se fueron para la derecha, de hecho, ¿no? Vamos a mirar aquí por aquí. Se fueron para la derecha porque nosotros veníamos por la izquierda. Y se iban para el fondo. Vale, a ver qué por aquí. Creo, si no recuerdo mal, tampoco me hace mucho caso. Pero si hay camino por aquí, algo habrá seguro. ¡O no! ¡Que estamos muy trolls, eh! ¡No hay un cagarro! Pues al final del capítulo ya. ¡Hostia, chaval! La troleadita, Del jasperoide. Ya os digo, con lo bien que me estaba cayendo el mundito, está aquí con los rocalitos o rocalitas o como se llaman. Los rocalitas. Y la que más lía en un momento, tú. Tremenda contraseña, chaval. Pam, 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 pam. Venga, va. Vamos a acabar el capítulo este ya, hombre, por Dios. Bueno, capítulo, sección del capítulo. El capítulo es el 5, ¿sabes? Solo es el 5-1, es la sección de un capítulo. Espero que no me vuelvan a hacer lo de la tontería de apuntar, ¿eh? A ver, que apuntar está bien, pero, joder, vaya combinación, chaval. O sea, mirad esto. Mirad esto. O sea, centro, derecha, izquierda, izquierda, derecha, centro, derecha, izquierda, derecha, derecha, centro, derecha, derecha, izquierda, centro, centro, izquierda, 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 derecha, izquierda, 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 centro, centro. Como, pero qué cojones me estás contando, amigo. ¿Qué es esto, era de olla? Vaya trolls, tú. Vaya trolls. Mario y compañía fueron al abismo en busca de los rocalitas abducidos. ¿Qué querían los Florosapiens? ¿Dónde estaba su rey con el corazón puro? A pesar de su apresurado caminar, nuestros héroes no vieron a los Flora Sapiens. Pero Mario no se rindió, sabía que sus rápidos pies las alcanzarían finalmente. Ahí estamos, no hay que rendirse. ¡Venga, 5-2! Pixelitos, grabados y Rocópolis. Interesante, aquí vamos a pillar pixelitos nuevos, seguro. Ahí, hemos alcanzado a esas criaturas. Bueno, hemos alcanzado, están un poco a tomar por saco, ¿no? Vale, tendremos que llegar hasta allí. Hostia, chaval, vaya la troleada. Pues, gente, voy a avanzar un poquito más. No lo voy a dejar por aquí, voy a avanzar un poquito más. Para tu casa. Así vamos más rápido. No puedo darle a la planta ni de ras. Sí, puedo, sí. ¡Oh! Referencia 17. Vale, y recupera veneno. Toma ya. Un melocotón. Pero ¿cuántos objetos dan esta gente? Por ahí no puedo entrar. Melocotón no me va ni a caber en el inventario, creo yo. Pero bueno. Afuera. Me voy con Bowser. ¡Ah, sí! ¡Hemos llegado! ¡Joder, qué velocidad, ¿no? Me va a pasar a Mario. A ver si hay algo por aquí. ¡Hostia, qué velocidad, chaval! Por aquí, si hay algo. Un objeto esto raro. Claro, pero ya no nos llega, ¿no? Bueno, regenera 110 PC. Podríamos quitar algo de cure menos. Esto no me lo quiero quitar. Puedo quitarme... Realmente los cromos estos no los voy a usar, sinceramente. Porque no me voy a poner a conseguirlos todos. Así que voy a dejar el cromo ahí. Prefiero objetos de curar, la verdad. Cabe, también te digo que podía gastarlos. O sea, a partir de ahora cuando cojo un cromo. Tengo alguno por ahí. El próximo cromo lo gastamos. En algún enemigo y ya está, ¿sabes? Y arreglado. El próximo cromo lo gastamos en enemigo y ya está. Y no, así no los tiro. Por lo menos le doy uso y me saco un cromo, ¿sabes? Mira, con el spike lo voy a usar. Plam, 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 plam. Plam, plam, plam. Plam, plam, plam. ¡Uy! ¡Se mueve el bloque! ¡Grande! Han desaparecido por una tubería, ¿no? Spike, lánzame el pincho.
Pues voy a aprovechar que Spike está dormido, ¿sabes? Ahora, ya que está dormido. ¡Vamos! Bueno, Kluba, claro. Es Kluba, no es Spike. Es una variante del Spike, ya lo sabéis. He jugado mucho Mario Maker como para que me asustan estos saltos, ¿sabes? ¡Vamos por la cara, eh! ¡Vamos por la cara, tú! ¿Y qué hay por aquí arriba? Pues no he mirado ni lo de abajo y ya me estoy perdiendo por sitios de arriba, ¿eh? O sea, pero esta escalera es como mega alta, ¿no? O sea, que narices hay aquí, tío. ¡Oh! No, por favor, que no sea otra vez darle a bloques con un orden. Hay una hendidura aquí, puede que encaje algo. Vale, tendremos que buscar tres cosas para encajar aquí, ¿no? Vale, pues... ¡Epa! Vale, tenemos que explorar aquí un montón. Este mundo me da que me voy a llevar demasiado a Bowser, ¿eh? Porque hay muchas plantas pirañas de estas tocanarices. ¿Ves? Hay muchísimas, así que vamos a usar, creo yo, que muchísimo a Bowser. No, regenera 7 PC. Nada. Hemos venido por la puerta, ¿verdad? Claro, nosotros no hemos venido por la tubería. Pero no puedo subir ahí arriba. Se me hace raro. No, pues no podemos. A ver, no podemos por aquí. En verdad sí que podemos. Hacemos así. Nos venimos aquí arriba. Con Peach. Pim, pam. Y listo, ¿eh? Vale, a ver qué hay aquí dentro. ¡Oh! ¡Ojo! Vale, roca, llama y fuego, no sé qué y fuego, ¿vale? ¿Será esto una contraseña de algo? Vale, ¿por aquí hay algo? No, por aquí no se puede ir. Vale, roca, roca como un diamantito, una llamita pequeña y un fuego. Una gota, ¿no? Roca, gota y fuego. Vamos a decir roca, gota y fuego. Esto tiene que ser para algo luego, tío. ¿Para dónde? No lo sé. Me quita un champiñón esto de vida. Está buena, ¿eh? Vamos a soltar algo que cure poco. Como por ejemplo... Pues yo qué sé, tío. Tendría que gastar esto, tío. Un lingote de oro que te da no sé cuántas monedas. No lo he llevado a las tiendas, tío. Podría haberlo vendido. La cola de caballo, venga. Fuera, cola de caballo. Vamos por saco. Vale, pero aquí no hay nada más. Vale, vale, vale. Esto es lo que había aquí atrás. Mío, me encanta cómo planea Peach, tío. Super money. Vale, por aquí. ¡Vámonos! Pam, 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 pam. Vale, así nos vamos a cambiar a Bowser. Vale, este ya no lo hemos cargado. Este aquí no se puede entrar. Aquí está el Spy sobándola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, algo me dice que tendremos que ir por distintas puertas para conseguir las piezas de lo de arriba. Porque está esa roca volando, tío. Vale, tenemos por aquí a pastar. Aquí ya tenemos que usar al otro. Vale, a ver. ¡Volter! Date vidilla. Plonk, nos va a enseñar a dibujar todo lo demás, ¿no? Vale, 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 vale. ¿Y arriba qué hay, tío? ¿Qué es esa figura rara, tío? Ya hemos visto varios de estos, pero no sé qué es lo que... ¿Para qué sirve? ¿Qué son? ¿Flackets? No, no creo que sea nada de eso, tío. Ni idea, no sé qué tenemos que hacer ahí, pero algo habrá que hacer ahí, ¿eh? Porque ya hemos visto dos figuras como esa. A falta de una. Acércate más, que te doy la bolita. Venga, venga, venga. Un poquito más. ¡Vamos! Ahí, la bolita, hasta luego. No, tío, te toco que me tiras para atrás. No te toco que me tiras para atrás. Por aquí, por aquí. ¡Uy, va! Pero dale. ¡Eh! ¿No lo puedo pillar? Claro que puedo, ¿cómo no voy a poder? Vale, ahora nos toca esperar. Venga, que se recargue un poquito. ¡Hala, dale!
Bueno, si me quita un poquito de vida tampoco me voy a morir, ¿eh? Vale, me puedo aquí pillar cosas. Esto, podemos, esto se puede pillar por otro lado también, ¿no? Sí, pues mira, lo pillamos por este lado y ya está. Ahí estamos. Y ya está, arreglado. ¡Oh! ¡Lluvia! ¡Vámonos! Uy, más moneditas por ahí, vámonos. ¡Ulo, ulo! ¿Cuántas monedas aquí? Bueno, si hago así igual salen más, ¿no? Nah, realmente no. Salen las mismas. Salen exactamente las mismas. Vale, pues ya está. ¿Hay algo más por aquí con la perspectiva cambiada? Hay un camino aquí, tú. Igual, claro. Espera, 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 espera. Antes de ir a ningún lado. ¿Será que en estas esculturas? No, pero sin embargo sí que es como una pista. En plan de... donde están las rocas hay camino. ¡Qué perro! Vale, ¿qué hay aquí? La llamita. Vale, vale. Esto lo tendré que coger con Lancy, imagino, ¿no? ¿Le tendré que voltear o algo? No, ¿y cómo me llevo esto, tío? Con Lancy no es, desde luego. Con Delicia, evidentemente, tampoco. Vale, ¿qué tengo que hacer con esto? Necesitaré otro pixelito o algo, tío. Tendré que avanzar o algo, encontrar un pixelito que me ayude a llevar estas cosas o... o yo qué sé, porque con Lancy ya habéis visto que no puedo. O sea, con Lancy hago así. Y no, no hace nada, ¿sabes? No. Hostia, pues no sé cómo llevarme esto, tío. A ver si tiene que hacer algo Bowser. Yo sé, calentarla o algo. Vale, había que romperlo, vale. Ya tengo la tablilla, vale, 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 vale. Pues el fuego va a la derecha. Este ya sabemos que va a la derecha, tendremos que encontrar todas las tablillas estas para poder, me hace mucha gracia porque llevamos a Bowser con un montón de chiquimarios al lado. Mira los chiquimarios ahí siguiendo a Bowser. Qué guapo. Vale, entonces tenemos que encontrar todas las tablillas y ponerlas en el orden que hemos visto. Vale, vale, que eran piedra, llamita, piedra, agua y fuego. Hostia, el bicho está en el infierno, tío, de verdad. Entonces, bicho sale cuando te lleva mucho tiempo en una habitación metido, ¿no? Porque siempre me sale como... como ando por saco. Cuando llevo ya un tiempecito metido en una habitación, es como que viene a dar por saco, ¿sabes? Pam, 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 pam. Vale, pues este ya lo tenemos. Y aquí no hay más camino ya, ¿no? No. Vale, pues imagino que los demás estarán viajando por aquí al lado. Vale, aquí está esto. Mira, aquí dos piedras. Igual aquí Mario puede... bajar, no. Vale, ¿la tubería? ¿Puedo meter? Tampoco. Vale, ¿aquí hay algo? ¡Jeje! Entre las piedras, fuego. No sé a qué se refiere, pero bueno, yo voy a pillar fuego igualmente. De hecho no pone entre las piedras, sino entre los... claro, esto aquí... esto igual es algo que hicimos ya con Bowser, ¿eh? Que era para sacar lo que sacamos la otra vez, en el otro lado. Bebida que dobla de ataque brevemente. Vamos a soltar... pincho, qué sé, el alimento espacial. Que no sé qué nos da el alimento espacial, realmente. De hecho voy a hacer una cosa, mira. Vamos a gastar... bueno, ya no, porque esto se va a gastar ya, así que es tontería. Vale, vamos a guardar aquí. Gente, vamos a dar a guardar. Guardando, toque botón. Vale, tenemos cositas que explorar. Tenemos que mirar todo el fuego. Aunque lo del fuego yo creo que es para el sitio que ya vimos con Bowser. Así que tampoco... porque claro, ya no, no hemos visto más sitios como este que tenga así como las piedras, ¿sabes? Y tenemos aquí esta puerta con la que podemos ir a algún sitio ya. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, sabéis darle un like más grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!